Buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu mirada 6.5 minutos. Estás sintonizando el 10.40 de a.m. si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, en Austin, Texas 15.30 de a.m. o 95.1 de FM. También puedes estar escuchándonos a través de la cadena Cable Radio Network o bien en cualquier parte del mundo desde la página www.radiomujer.com.mx. Recuerda, en unos minutitos más estaremos conectados a través del chat en esta página. Únicamente tienes que entrar a la sala de chat de, desde tu mirada, no quedarte en el lobby. También tenemos otros medios de comunicación, los teléfonos para Guadalajara, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para las personas que estén fuera del área metropolitana, 01 275420 Y la línea directa para quienes nos escuchan desde Austin, Texas, 512-215-4909. El día de hoy continuamos con el tema Mujer Soltera Busca. Eh, ayer ya estuvimos hablando un poco a propósito de todas las vicisitudes que pueden eh, generarse en torno a esta búsqueda de pareja y cómo en muchísimas ocasiones se piensa, se siente como si fuese algo que tendríamos que hacer escindido del resto de nuestra vida, con escindido, vamos a decir más bien como apartado del resto de nuestra vida, como si no se nos diese como una eh, parte natural de nuestro diario vivir. En mientras que estamos trabajando, mientras que estamos estudiando, como algo más natural y más entrelazado con nuestra vida diaria, cuando esto sucede, en verdad no es que de esa manera tengan que funcionar las cosas, sino que cuando este tipo de pensamientos pasan por tu cabeza o este es tu tipo de lógica, puedes darte una idea de que en general no es el, el hecho de formar vínculos afectivos de cualquier otro tipo no forma parte de tu diario vivir y esto tiene otras consecuencias mucho más importantes que el, el, digamos, esta cuestión social de tener o no tener pareja o quizás no es por la cuestión social por lo que estás interesada en buscar pareja, sencillamente por la parte de la compañía, por el deseo de una compañía. Sin embargo, eh, este tipo de pensamiento te lleva probablemente a estar muy aislada y muy sola, no nada más en cuanto a pareja, sino probablemente también en cuanto a otro tipo de enlaces sociales. A veces las personas quedan demasiado satisfechas, entre comillas, con, las con, con sus seres cercanos, con sus familiares, con sus hijos en muchas ocasiones, y esto no les permite buscar más allá. Recuerda que para que exista, el día de ayer José Luis había una participación que preguntaba... ¿Qué tipo de vocación se requiere para poder conseguir pareja? ¿Qué requeriría una mujer para esto? Uh -huh. Y tú hablabas de tener el deseo. Efectivamente, para que nosotros busquemos absolutamente cualquier cosa en la vida, lo que sea, incluyendo a una pareja, incluyendo a una compañía fraternal de cualquier tipo, necesitas tener deseo de, de esa persona o de esa actividad o de esa compañía. Y para tener deseo necesitas que algo te haga falta. Si no te hace falta algo, no vas a desearlo. No hay manera de que se formule el deseo sino en función a la falta. Y esto es eh, en muchas ocasiones lo que obstruye ese deseo. No es que existan personas que, están, que, que no les hace falta nada. No es que existan personas que no carentes. Del todo de deseo. Se puede, se puede llegar a nombrar de esa manera en términos teóricos, sin embargo, la libido y el deseo existen, la tenemos todos los seres humanos. La pregunta aquí sería pensar hacia dónde se está desviando todo ese deseo, en dónde se está depositando todo ese deseo. En algunas ocasiones está tan eh, chiclosamente pegado a las personas a las que ya tenemos cerca, que normalmente son familiares, que eso no nos permite relanzarlo hacia ninguna otra parte. No significa que debas dejar de amar a tus hijos o que debas dejar de amar a tus hermanos o a tus padres para poderte enamorar de un hombre, pero sí significa que necesitas retirar un poco de esa carga libidinal, un poco, no toda la carga libidinal que tienes en esas personas tan cercanas para poder redistribuirla y para que empieces a sentir ese huequito, esa falta y que esa falta verdaderamente se acumule, vamos a ponerlo en términos de cantidad, en una cantidad necesaria como para que comience a formularse en deseo y es entonces cuando necesariamente se redirige hacia otro objetivo. Uh -huh. Y es que esta situación de de nuestra energía libidinal, ¿no? De cómo se puede ir dirigiendo a tal o a cual persona, ¿no? o a tantas personas, siempre a mí me deja pensando con esta, con esta cosa, ¿no? ¿Será algo limitado? ¿no? ¿Será algo limitado la, la cantidad de personas a las que podemos querer? A mí me parece que sí, déjeme le digo, a mí me parece que sí, pero digamos que también hay como, como un límite en lo inferior, antes de que nos empiece a enfermar nuestra propia energía libidinal. Y igual esto suena algo mecánico no para el tipo de, de abstracciones que hablamos de repente acá pero si lo pensamos de esta manera dinámica nos da nos da como la oportunidad de pensar por qué nos sentimos bien o por qué nos sentimos mal alrededor de las relaciones que podemos tener ahorita pensando en, en esto de las mujeres solteras habría de pensarse qué es lo que genera en una persona estar soltero o soltera no que es el caso de ahora de repente podríamos llegar a, a sentir este como este exceso de energía en ciertas cosas que nos puede, que nos puede llegar a manifestar un buen feedback ¿no? que nos puede dar un, una buena retroalimentación ¿no? es que nunca había sido tan tan productiva ¿no? es que llego al trabajo hago todas estas cosas y bueno no me ajuste el tiempo llego a mi casa y ya está todo limpísimo eh, es, mis plantas están resplandecientes de, de, de verde y todas estas cosas empiezan a funcionar muy bien y si efectivamente qué sería lo que está pasando ahí no realmente no tenemos distribuida nuestra energía libidinal en nada más que en esas actividades no en nada y más bien en nadie ¿no? sino que son solamente actividades que efectivamente tenemos muchísima más energía para hacer nótese que acá hay que pensar que también dije, hay un límite en lo inferior, ¿no? Así como si nosotros dijéramos, ¿con cuántas personas podríamos sostener una buena amistad? ¿no? ¿Cuántas personas le parecen a usted coherentes, congruentes, con las que pudiéramos llevar una buena amistad? Dígase, una buena amistad, salir al menos una vez a la semana, unas dos veces al mes, si usted gusta pasárnosla bien, no que sea la salida de que nos vimos en el camión y platicamos, ¿sí ve? Sino que le podamos dedicar tiempo, que tal vez eh, planeemos actividades juntos, ¿no? una vacación, eh, reuniones, ya, ya así como más, más bien planteadas, los cumpleaños bodas, cualquier cantidad de cosas que nos pudieran involucrar al nosotros estar ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos podríamos dedicarle a todas estas personas que nosotros consideráramos de esa manera? Desde la llamada de teléfono, el estarnos acordando tal vez si estará bien, si estará mal. Yo creo que no podríamos contar más de qué le gusta 10 realmente llevando una relación así de cercana. 15 personas se me hace ya una cosa realmente excesivo porque también hay que pensar que tenemos otras cosas en la vida no pensando en estas amistades duraderas amistades en donde realmente nos involucremos con las personas y por lo mismo eh, este tipo de relaciones también nos pueden llegar a no, también nos pueden llegar a florecer en una relación amorosa no no es nada más como que busquemos amigos o busquemos relaciones amorosas sino que por lo general florecen no se llevan a otro nivel las relaciones entonces eso pensándolo de cierta manera digamos como en un en un límite más sobre lo normal, yo, yo diría unas ocho personas, seis personas, dependiendo de cada quien. ¿no? Evidentemente que esto no es una cosa de ciencias exactas. Pero también hay un mínimo. ¿Cuánto sería el mínimo de personas que podríamos nosotros mantener en nuestra vida para que no nos empecemos a enfermar? ¿Por qué nos estaríamos enfermando si no tenemos este tipo de personas? Porque esta energía en algo se tiene que depositar. Y vamos a encontrar que, aunque estemos en el trabajo, aunque seamos las personas más productivas, escribamos 10 libros, hay algo que nos sigue sobrando y nos está generando ansiedad. ¿Por qué? Porque hay otras, hay otras necesidades que no se ven satisfechas con todo eso. ¿Por qué? Porque queda esta energía flotando alrededor, si lo queríamos ver de una manera dinámica, como le digo, que nos puede llegar a repercutir en nuestra salud mental. ¿no? Esto, evidentemente, no se quede con los números, ¿si ¿sí ven? No se quede con el 1, con el 6, sino que es una necesidad que todos tenemos el estar en contacto con los demás, el generar este tipo de vínculos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, de regreso continuamos con este tema. Regresamos a tu programa desde tu mirada, 6 con 19 minutos, estamos hablando el día de hoy acerca de Mujer Soltera Busca. Tenemos por aquí una participación, Miguel nos está comentando, insisto en la pregunta de Yolanda, de las habilidades para tener pareja. Muchas gracias, Zonaji. Me gustaría que ampliasen esta pregunta. Ejemplo, si alguien no tiene habilidades para tocar la guitarra, no podría hacerlo. Bueno, Miguel, no, no se trata de una cuestión tan mecanizada como podríamos pensarlo en, en otro tipo de tareas. Justamente de ahí que es muy importante como poder desligarlo de este, de este pensamiento lineal en donde, por ejemplo... Si quisieras aprender a tocar guitarra, vas a la escuela a, a adquirir todas estas habilidades. Para aprender a, a socializar y a tener pareja y a tener amigos, no es este el medio eh, real. Por supuesto que hay ciertos sitios que se prestan a mm, como dar eh, una especie de clase o de métodos o técnicas a propósito de eso. Sin embargo, lo convierten también en una cosa como muy antinatural, que realmente lo importante de, como lo más rico en el sentido de nutritivo, por decirlo de alguna forma, de hacer un vínculo con una persona, es que realmente se genere este, este vínculo de... Eh, recepción y donde puedes recibir y donde puedes también depositar tus cariños puedes depositar por supuesto claro que sí parte de las frustraciones parte de tus expectativas y asimismo ser nutrido de, de la otra parte no es, es como esta reciprocidad la que nos va a alimentar eh, psíquicamente nos va a hacer crecer etcétera yo puedo efectivamente fingir eh, muchas actitudes puedo hacer eh, ciertas actitudes como muy estudiadas eh, así como quien puede machetear por ejemplo para un examen y bueno pues de que va a saber entre comillas las respuestas correctas las va a saber pero de eso a que tenga alguna clase de entendimiento o alguna clase de enriquecimiento a propósito de de lo que ha leído bueno pues hay una distancia enorme lo que va de las relaciones interpersonales verdaderamente tiene que ver mucho más con esta capacidad de verdaderamente establecer un vínculo más allá de este pues reunirte con alguien y firmar un papel o, o vivir bajo el mismo techo lo pueden hacer muchísimas personas no necesariamente tienen una relación eh, real y, y como nutritiva entre ellos. Entonces, hablando en términos mucho más generales, sin pensar que las habilidades son cuestiones como técnicas para seducir o técnicas para. No, pensándolo en términos más generales, tendríamos que pensar que una persona que es capaz, para poder ser capaz de verdaderamente establecer un vínculo, requiere tanto de asumirse. En, en falta y retomando esto que hablábamos el corte pasado, de no estar con el deseo totalmente obturado, mm, piensa por ejemplo en un bebé, en un bebé al que siempre le tienes el chupón en la boca, no le va a dar hambre nunca, mm, si, si constantemente absolutamente todo lo que necesitas se lo, se lo vas y se lo llevas a su cuna, tampoco va a aprender a caminar, probablemente se va a tardar muchísimo en aprender a hablar porque no lo necesita. Son estos momentos de vacío y son estos estos paréntesis de frustración medida las que nos permiten empezar a formular primero una necesidad y en el psiquismo de un ser humano eso se formula como un deseo. Entonces, si estamos totalmente obturados, si estamos totalmente saturados de las personas a las que ya tenemos cerca como pueden ser hijos, padres, hermanos, no nos vamos a permitir lanzar nuestro deseo más allá esto por una parte para esto tendrás que creo que se obvia que necesitamos tener cierta tolerancia a la frustración una persona que no tiene tolerancia a la frustración no se va a arriesgar para qué me arriesgo a buscar afuera o a depositar mi cariño en un ser desconocido en un ser imprevisible cuando ya tengo aquí cerca a estas personas que sé que sí si me quieren y que sé que no me van a rechazar ese cariño, que sé que no, al menos en un saber hipotético. La verdad es que no tenemos nada, absolutamente nada, por cierto. Pero en esa fantasía de que estas personas ya las tengo seguras. Entonces necesito tener cierta tolerancia a la frustración. Y otra cosa muy importante, necesito tener la capacidad para recibir. Muchas personas no tienen, eh, no, se, no pueden soportar la idea de recibir algo bueno de alguien. En muchas ocasiones queda esto disfrazado bajo la fachada de un sentimiento de inferioridad, de sentir que no, no merecen el amor de nadie. Y verdaderamente sí puede que lo, que, que se estructuren de esa manera, en donde sienten que no merecen. Pero esta es solamente una forma de protegerse del de peligro de no ir a recibir nada de los demás. Es como si se plantease en esta frase, como no estoy seguro o no estoy segura de si me vas a querer, si, si vas a ser recíproco en este amor, entonces mejor asumo que nadie me ama. Mejor de entrada, asumo que me rechazan, asumo que no gusto, asumo que no me van a dar nada y que no me merezco nada. Entonces yo ya estaba preparado, como que yo ya me herí de antemano y ya no me voy a exponer más a esa herida. Es una solución inconsciente, evidentemente, una solución que puede, puede sonar absurda quizás pero mucho mucho más común de lo que nos podríamos imaginar por supuesto o simplemente dirigir el deseo hacia los imposibles no que nos va a resultar en un fracaso en automático tenemos más participaciones gaby nos dice salvador Ay, mira salvador ya tenía rato no. ya tenía rato sin mandarnos participaciones nos dice estudios en medicina reproductiva indican que las mujeres durante el periodo premenstrual buscan a un hombre con cara varonil o macho alfa y durante su periodo buscan a un hombre con cara infantil, alguien a quien cuidar. Interesante, Salvador, lo que tú nos dices. A mí se me hace, se me hace interesante pensar en todos estos estudios que se van haciendo y luego darnos una vuelta hacia, hacia nuestra cotidianidad y ver la cantidad de anomalías y, y actitudes antinaturales que vamos, que vamos adoptando como seres humanos. Fíjese, en ninguna otra especie, ¿no? pensando en este tipo de, de estudios, se tiene un cuidado especial, por ejemplo, para, lo, para los especímenes que nacen con algún tipo de discapacidad. Si no se los comieron las mamás o los mataron los hermanos, simplemente se les deja morir. ¿no? En nuestra comunidad, fíjese cómo es todo un apoyo alrededor de, de este tipo de personas, como nuestras banquetas están, bueno, digo, en, en, lo, en lo posible, ¿no? y a veces en, en muchas otras circunstancias se va, se va dificultando esto pero cómo es una exigencia que los centros, que los lugares de trabajo tengan acceso también para personas con discapacidades, ¿no? Rampas, eh, letreros en braille. Vamos haciendo todo un esfuerzo por integrar lo que de alguna manera un impulso natural sería, sería el rechazo instantáneo sobre todo este tipo de, de defectos o de anomalías que, puedan, que se puedan llegar a vivir o ¿no? a sufrir. Entonces... Acá tú con lo que nos dices, eh, Salvador, y que yo creo que es algo que muchas personas se van planteando y específicamente alrededor de poder encontrar una razón de por qué no me puedo relacionar con nadie. ¿no? Es así como, como nos estaban diciendo en algún momento si se tiene o si no se tiene vocación, o ahorita como nos lo estaba planteando Miguel, alrededor del saber tocar o no saber tocar la guitarra, ¿no? Como, como si fueran habilidades específicas o avanzadas, el hecho de, de poder generar una relación con alguien. Cuando prácticamente es lo primero que hacemos en, nuestro, en nuestra vida. Si ve, lo primero que hacemos es pegarnos a otro ser humano. Poco a poco lo vamos reconociendo, digamos que en eso estaría la dificultad. Pero de una o de otra manera vamos saliendo de eso. De una o de otra manera vamos estableciendo una primera relación y ese es nuestro contacto con el mundo y con la realidad. Todos estamos capacitados para hacer eso, se lo aseguro, todos, al menos de que realmente haya una falla como más, más en lo primitivo, como podríamos pensarlo en un autismo, ¿no? en una persona que está desconectada de la realidad, ¿no? que parece que no hay un cierto daño en específico, pero simplemente no hay una capacidad de, de relacionarse. Y aún así podemos ver eh, en ciertos autismos en donde se hace un intento. ¿no? en donde de alguna manera hay una comunicación. A veces se quiere plantear como que es una comunicación distinta, pero bueno, si lo vemos desde el punto experimental y científico, podríamos pensarlo tal vez que es una, una comunicación deficiente porque no se están utilizando todas las herramientas que se tienen. Pero aún así hay una relación, ¿no? aún así todos estamos capacitados para esto. Esto de los machos alfa y lo demás, fíjate cómo también Salvador y para las personas que se identifiquen con este tipo de pensamientos, aquí quién es el macho alfa. El que es más fuerte, el que es más rápido, el que tiene el pelo más frondoso. No, aquí el macho alfa puede ser alguien con cualquier cantidad de discapacidades, de enfermedades, pero que tiene un buen sueldo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque ese es el que tiene más posibilidades de sobrevivir. Entonces, ahí ya se nos volteó la, ya se nos volteó la tortilla con todo esto de, de poderlo ver desde un punto de vista evolutivo ahí tendríamos que hacer un como un acercamiento, un zoom a todo lo que tiene que ver con nuestro psiquismo para poder entender este tipo de situaciones vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos regresamos a tu programa desde tu mirada, 6 con 34 minutos, estamos hablando el día de hoy acerca de la mujer soltera que busca una pareja y que en muchas ocasiones se puede encontrar con un montón de dificultades que aparentemente tienen que ver con el afuera, pero que ya hemos visto cómo mm, en realidad tiene mucho más que ver lo que internamente esté sucediendo. Por ahí, en, en, antes de salir a corte, nos enviaban una participación que hablaba del aspecto como más fisiológico de todo lo que tiene que ver con la búsqueda de pareja y por supuesto que esto... Digo, finalmente tendremos, eh, habremos desarrollado un psiquismo y habremos desarrollado toda una civilización, no obstante la, lo fisiológico sigue existiendo dentro de nosotros. Lo que ocurre es que todas aquellas cosas más básicas eh, cobran como una representación psíquica y empiezan a funcionar a partir de esa representación psíquica, lo cual les da un alcance. Eh, muy, muy distinto a lo que podríamos pensar. Vamos a pensar, por ejemplo, en que aquellas cosas para las que estamos diseñados fisiológicamente, por ejemplo, nosotros fisiológicamente no estamos diseñados para volar, nosotros estamos diseñados fisiológicamente para caminar y para tener cierto tipo de uso con nuestras extremidades, con nuestros brazos, pero no para volar. Un pájaro está diseñado para volar sin embargo gracias si estuviésemos todavía muy primitivos, si estuviésemos todavía muy a, a nivel básico pensando en, en, en cuestión de la civilización no iríamos mucho más lejos de aquello para lo que estamos diseñados. sin embargo hacemos una civilización empiezan a hacerse poco a poco todos estos representantes psíquicos y dentro del psiquismo, Digamos, a partir de esto se abre un mundo de ramificaciones muy distinto que nos permite crear cosas distintas, que nos permite crear alternativas distintas. Entonces, pues no es como que si nos imaginamos con mucha intensidad, entonces a lo mejor nos salen unas alas muy bonitas, como de pájaro, y nos ponemos a volar. Por supuesto que no, pero eh, grandes mentes pueden hacer inventos también. Muy eh, impresionantes y pueden, por ejemplo, crear máquinas que nos pueden permitir volar a pesar de que somos seres humanos. Digo, eh, puede ser algo muy sencillo, que puede sonar verdaderamente muy, muy sencillo, como es eh, un avión, por ejemplo, y que a todo el mundo le parece algo del cotidiano. Sin embargo, si tú te pones a pensar, digo, lo pongo como un ejemplo de la escala que puede alcanzar eh, la, el aspecto psíquico en contraste con nuestras predeterminaciones fisiológicas, ya hablando de, de seres tan complejos como los seres humanos, como nosotros los seres humanos. Entonces, por supuesto que a nivel... Eh, fisiológico podrán existir ciertas determinantes, pero al menos mi forma muy particular de pensar es que tiene como mucho más peso el aspecto psíquico que lo que fisiológicamente nos puede jalar. No porque seamos nada más entes de puramente que andan por ahí como flotando en el mundo sino justamente por todos los alcances que y las distintas ramificaciones que puede que podemos alcanzar a partir de ello y de ahí justamente que sea tan variable la posibilidad digamos nos abrimos muchas puertas a, en función a esto son muchos muy diversos los motivos por los que una mujer puede elegir un hombre si nosotros nos basamos en lo lógico, ya no hablando únicamente desde el aspecto fisiológico, sino desde el aspecto a lo mejor social, desde el aspecto de, mm, qué sé yo, en, en muchos, muchos sentidos, pues podríamos pensar que una mujer va a desear a un hombre bueno, a un hombre que le trate bien, a un hombre capaz. Sin embargo, hay muchas, muchas mujeres que no se sienten atraídas salvo por hombres, por ejemplo, golpeadores o salvo por hombres eh, castrados, incapaces de valerse por sí mismos. No es una coincidencia que una mujer siempre se tope con hombres casados o que una mujer siempre se tope con hombres que tienen alguna clase de adicción. No, hay algo en ese tipo de persona que le resulta atractivo. Y esto no va del orden de ni de la lógica, ni de lo, ni de lo físico, ni de nada que tenga que ver, sino, nada que tenga como un sentido, sino que a veces incluso está como el resultado de un síntoma. De hecho, lo que nosotros, lo que nosotros nos ancla a una persona es tan antinatural que nos ha, de, nos ha empujado hacia la fidelidad la fidelidad es algo que pocos animales solamente aquellos que están más en estructuras más sociales es algo que, que admiten porque la fidelidad bueno pues no va en función no apoya la preservación de la especie ¿no? y aún así aún con estas especies que pueden parecer fieles no creo que tengan la misma el mismo significado no, ¿no? ni cercanamente es el mismo significado que el que nosotros le podemos otorgar. Y hace unos bloques eh, le estaba platicando sobre, sobre esta manera arbitraria de repente de ponerle un número a la cantidad de relaciones que podemos sostener. Acá realmente el fondo de eso era poder entender que hay una necesidad afectiva, si ¿sí ve? Y que tenemos nuestros límites también en los afectos. Y los límites, digamos, como menos posibles como para poder soportar la soledad, antes de que nos empecemos a enfermar. Antes de que nos empecemos a enfermar, ¿qué quiere decir esto? Lo que en ese principio puede llegar a ser tan productivo, que tenemos tanta energía y tanto tiempo para hacer todas esas cosas, es afecto. Si se fija, nosotros somos seres que se van moviendo por placer, por afectos. No somos un robot. A veces podemos llegar a parecer un robot por cómo nos movemos, por nuestro trabajo, por todas estas cosas, pero nosotros estamos, digamos, como cómo lo podríamos pensar, como no motivados, como impulsados tal cual por la búsqueda del placer y el placer viene alrededor del afecto, como una de sus, como una de sus maneras más puras. Si ¿Sí ve, por un lado tenemos el placer en lo físico, pero el placer queda, digamos como firmado en lo físico, pero representado alrededor de las emociones. Este placer que nos puede generar el ver a alguien sin necesidad de tener un intercambio físico, eso es el placer que más puro va llegando a nuestra, a nuestra conciencia, que nos va llegando de una manera como más, más pristina, como más clara, y esto nos va sirviendo de alguna manera, siguiendo con esa analogía, como si fuera algún tipo de combustible, eso que nosotros estamos recibiendo, nosotros también lo damos. Digamos que estas conexiones son justamente, por eso es que hablamos tanto acá de vínculos, si ve un vínculo que es, pues una conexión. Esto es una manera, evidentemente, metafórica de hablar, pero que también va hablando de cómo se puede entender este tipo de cosas como si fuera una economía, la economía eh, libidinal que hablaba Freud. ¿Sí ve? Cómo podemos depositar afectos y cómo este afecto también efectivamente se puede llegar a ser tóxico. Se puede llegar a ser tóxico en el momento en el que queda sin objeto. En el momento en el que queda sin representación también lo podríamos pensar, pero si no hay nadie a quien querer, nos vamos a acabar enfermando. Así. Sin, sin darle mucho más rodeo. Si no tenemos a nadie a quien depositarle este tipo de afectos, ese tipo de afectos nos van a rebotar hacia nosotros. Y vamos a empezar a caer en ciertos estados de egoísmo, pero profundo, si ve, en donde, por ejemplo, podemos llegar a ser demasiado duros con el dinero, en donde podemos, por ejemplo, caer en, en estados onanistas, ¿no? Onanistas no nada más alrededor de la de la mera masturbación, sino que todo va alrededor de generarme placer a mí solamente a mí y en mi soledad y no le quiero compartir esto a nadie. Esto dígase que gastarse su dinero en ropa, en zapatos, en cosas para la casa, pero todo tiene que ver alrededor de embellecer lo que es mío, lo que está a mi alrededor. Cuando viene el momento de hacer un regalo no se nos ocurre nada. ¿Por qué? Porque no tenemos una conexión con nadie, porque no sabemos qué es lo que pueden querer las otras personas. Les compramos algo caro o les damos un, un puñado de dinero, porque bueno, a final de cuentas ahí tenemos por ser tan, tan efectivos en nuestro trabajo. Esta enfermedad es justamente a lo que nos podemos llegar a exponer cuando estamos durante tanto tiempo en estados de soltería, que por supuesto que se puede sortear y no es un, no es un destino invariable, ¿si ve? porque claro que hay muchas otras cosas más que van que van alimentando nuestra vida y nuestro psiquismo. Sin embargo, también no es algo de lo que podamos prescindir totalmente. ¿Sí ve? Fíjese cómo en todos estos lugares en donde las personas están destinadas por una decisión parecería consciente a no relacionarse de manera afectiva y de manera sexual con alguien, empiezan a salir tantos casos de repente tan sonados de abusos, de perversiones, ¿por qué? Porque uno se enferma. Literalmente uno se enferma de la cabeza con eso. Pero bueno, Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Les recuerdo que nos puede seguir por Twitter, como ya lo están haciendo tantas personas. Estamos en arroba desde tu mirada para que usted siga nuestros pasos por la red. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6.50 minutos. Estamos hablando acerca de mujer soltera busca cuando está buscando pareja y esto que nos está comentando Rosy en la cápsula acerca de la, las exigencias, cómo pueden ir aumentando eh, en función a la edad, en muchas ocasiones es un reflejo justamente de esta evasiva, es como una forma, una presentación más que en lo superficial puede tener. Lo que en el fondo no es más que un intento de evitar tener pareja, no irse poniendo cada vez más quisquillosa. Eh, por supuesto que no es que la mujer se lo esté inventando, así es como lo experimenta, ¿no? De verdad puede llegar a un punto en que de pronto ningún hombre le convence. Y, y bueno, pues esto tiene que ver justamente en la superficie, pues parece escribir nada más por ser muy quisquillosa y cada vez más, pero de fondo tiene que ver con. Eh, esta imposibilidad y este realmente no deseo de establecer una relación formal con un hombre no muchas veces se dice son los hombres los que no quieren algo formal muchísimas ocasiones una mujer que clama desear pareja no quiere hacerlo realmente no en el fondo recordemos que nuestros motivos nuestros deseos pueden y en la mayor parte de las ocasiones son de hecho ambivalentes ambivalentes significa que aunque una parte de, de tu psiquismo desee algo hay otra parte inconsciente las más de las veces que desea totalmente lo opuesto cuando ambas son muy potentes cuando ambas emociones son demasiado potentes entonces generamos un síntoma. Entonces es cuando enfermamos de algún tipo de neurosis, neurosis en ese caso. Pero eh, bueno, cuando estamos más inclinados por uno de los dos, por supuesto que el hecho de tener pareja nos obliga a renunciar a muchas cosas. Desde esto que hablábamos, por ejemplo, la fidelidad es una renuncia nos obliga a ceder en muchos aspectos y habrá una parte de tu psiquismo a la que eso le pese, por supuesto, y en todas las personas. Sin embargo, cuando es más grande el aspecto que sí desea hacerlo, es entonces cuando nos movemos más fluiditos y con más naturalidad por el mundo. Cuando ambas partes son muy, muy potentes, entonces empiezan a pelearse entre sí. Y se genera lo que en psicoanálisis se llama una formación de compromiso. Es como que hacen mancuerna el deseo de sí tener pareja con el deseo de no tener pareja y dicen, bueno, pues entonces vamos a sacarlo en forma de síntoma. Vamos a buscar arduamente a una pareja, tan arduamente que ninguna nos va a convencer. Entonces tanto tú como yo estamos satisfechos. Digo, es una forma como muy teatral de ponerlo para, para que quede bien ejemplificado, pero eso tiene que ver con toda la complejidad con la que funcionamos nosotros. Y finalmente, habría que pensar un poquito más, y creo que el día de mañana probablemente tengamos oportunidad de dedicar más tiempo a eso, ¿por qué tener pareja a final de cuentas? Porque uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Es una necesidad biológica? ¿Es algo que forzosamente todos deberíamos hacer? ¿Cuáles son las virtudes realmente que nos puede aportar el hecho de tener una pareja? Hay muchos que piensan, bueno, que se puede esparcir este cariño eh, sencillamente como en, en la causa, por ejemplo. Hay personas que se dedican a la causa o que se puede esparcir de forma fraternal, entre amigos, entre personas necesitadas, qué sé yo. Dejando el aspecto de lo sexual de lado. Y es interesante esta postura. Hace un momentito tú comentabas, José Luis, que podemos ver, es, es bastante, bastante evidente cómo la en los contextos en donde se promulga este, este tipo de emociones suelen enfermar a las personas y suelen enfermarlas de, cos, de cuestiones muy peculiares y bueno, creo que eso podríamos hablar mañana. Tenemos una participación anónima, nos, estoy, nos está comentando, yo estoy casada hace 26 años, pero mi marido siempre ha estado en Estados Unidos, así que me siento soltera, tengo cuatro hijos adultos entre 26 y 19 años, ellos nunca me dicen nada si salgo a divertirme. Siempre he querido buscar una pareja estable. He salido con varias personas, pero todos quieren lo mismo sexo. Sé que es parte de la relación, pero yo quiero una persona con la que pueda compartir cosas simples. Pero los hombres solo quieren esto. Tengo deseos, como ustedes dicen, pero no me da resultado. ¿Qué me recomiendan? Pues acuérdate lo que comentábamos, ¿no? No es coincidencia que una mujer siempre se encuentre con hombres golpeadores. También es parte de su deseo ese hombre golpeador. No es una mujer, no, no es una coincidencia que se encuentre siempre con personas con determinada característica. Probablemente lo que tú buscas también, en gran medida, es una relación nada más de descarga, para descargar ese, esa intensidad sexual que sientes, pero no querrías algo muy formal en el fondo. Uh -huh. Acá ella nos está diciendo cómo piensa como que todos los hombres están buscando sexo, ¿no? Anónima, yo acá me, me topo con algo. Estás casada. ¿Desde ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo, bueno, yo entiendo que dices, no, que el marido siempre estaba en Estados Unidos, porque no divorciarse, ¿no? ¿Cuál sería el punto acá? Porque acá, fíjese cómo esto, digo, es lo primerito que tú nos vas diciendo. Si tú estás estableciendo un compromiso con alguien, si tú estás dando tu palabra, no importa que esté al otro lado del mundo, estamos en la, estamos en el entendido de que nosotros somos pareja, ¿si ¿Sí ves? Tal vez tú no sientes que esto sea de la misma manera por parte de tu esposo pero si no es eso entonces por qué continuar con este asunto de seguir casados si ¿Sí ves cuál sería el punto a final de esto no ahí yo creo que si te pones a pensar alrededor de ese aspecto en específico más de alguna traba te vas a encontrar una traba que no necesariamente tiene que ver siempre con lo evidente si ¿sí ves sino con que nosotros mismos podemos ir haciendo cosas que nos entorpecen al momento de tener una relación por ejemplo alguien podría decir es que pues yo, yo también tengo muchas ganas, pero todos los hombres me buscan por mi inteligencia, ¿no? Yo lo que estoy buscando es tener relaciones con alguien, es tener esta, este, tipo de, este tipo de contacto casual porque yo tengo el deseo de tal, imaginemos que fuera el caso contrario, ¿no? Ahí, ¿por qué es que a uno le pasa exactamente lo contrario del otro, ¿no? No, no es que haya un patrón en específico, de, es que los hombres nada más están buscando sexo, es que las mujeres nada más están buscando quien las mantenga no nosotros vamos reflejando nuestra necesidad y esta necesidad no tiene que ver directamente con lo que nosotros pensamos en conciencia sino también se va formando con todas estas trabas y material que podemos ir encontrando ahora sí a lo largo de nuestra vida no si tú estás queriendo encontrar una relación en donde tú te sientas querida eh, respetada y no solamente buscada como un objeto sexual qué persona va a establecer una relación contigo así si estás casada? Si ¿Sí ves, ahí, esta persona tendría que prestarse justamente para ser tu amante. ¿Y cómo se podría estar esperando que la otra persona se entregue de una manera afectiva contigo si tú eres la mujer de otro hombre? Ahí, ya desde ahí es para cuestionarnos, ¿no? Tú puedes decir, bueno, es que yo ya no lo veo, él está muy lejos. Pues sí, pues ya no sé, se, pues se divorcia uno y se acabó. Si ¿Sí ves, ya se puede poder, ahí ya podríamos empezar otro camino. Pero ya desde, desde fíjate, desde dónde está la traba, ¿no? ¿Qué tipo de persona puede buscar una relación así? Eso hay que preguntarnos también principalmente en, en cualquier sentido, en, en cualquier momento si nosotros estamos ahorita en el tema que estamos tratando, ¿no? ¿Qué tipo de persona se querría relacionar conmigo? ¿No? ¿Qué tipo de persona querría estar conmigo? Porque de repente vamos teniendo estas fantasías de cómo debe de ser la persona que yo quiero. Pero yo, ¿de quién soy la fantasía? Eso, y es una patada en la cara de la realidad lo que nosotros nos podemos encontrar con esto si ¿sí, ve si yo no estoy haciendo nada por comunicarme con los demás no tengo una manera de sostenerme solamente voy a llegar a ser tal vez una carga con la otra persona me siento profundamente herido en mi narcisismo y lo único que hago es quejarme quién se va a acercar conmigo digo es una cosa como le digo fuerte de pensar cómo voy pero cómo alguien no querría estar conmigo ¿Por qué querría estar con usted alguien? ¿Qué tipo de esfuerzo hace por hacer agradable el estar con usted? Porque esto, déjeme le digo, que uno tiene que poner de sí. ¿Sí no nada más es en esta idea o una, una vez más narcisista en el que nosotros somos este bebé en el repollo, que alguien nos va a llegar a cuidar y a querer simplemente porque estamos ahí. Hay que sacarnos eso de la cabeza y estamos grandecitos para esas niñerías. Hay que ver realmente qué estamos ofreciendo. Y cómo nos estamos prestando, si es que nos estamos prestando realmente, para ser un objeto de amor para alguien más y nosotros también poder depositar en el otro nuestro cariño. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos y ya sabe, el día de mañana vamos a continuar con este tema que nos ha traído muchas participaciones muy interesantes. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.